dejar la localidad de Cholila y luego de realizar un viaje al pasado, el cual pueden ver en el video que les dejo colgado acá, me dirijo hacia el pueblo galés de Trevelin, pero para llegar al mismo voy a atravesar uno de los parques más hermosos de la Argentina, el Parque Nacional Los Alerces. Ahí le pedí consejos al señor para ir a Trevelin por acá, me parece que me tiró cualquiera. Está, que es Ripio, 80 kilómetros de Ripio más o menos, sino la otra es salir y que son, tendría que volver a salir a la 40, pero toda esa vuelta me lleva unos 250 kilómetros. Así que no, vamos a hacerla. Es que el Parque Nacional Los Alerces, exactamente, no debe tener razón. Dijo 3 horas, pero no me va a llevar 3 horas a hacer 80 kilómetros. Lo voy a hacer tranquilo, en mi tiempo. Tengo una laguna acá a la derecha. Tremenda la laguna. ¿Qué será acá? Esta es la primera del parque Los Alerces. Capaz que si hay algún lugar para bajar acá próximamente podemos ir a chusmear que se ve. No. Muy increíble, ¿eh? A ver qué dice esto. Dice Esquel 92 Rivadavia Futalefu. Bueno, 92 es que él, pero yo no voy más al sur. Bienvenido, Parque Nacional Los Alerces, Administración de Parques Nacionales. A ver qué dice acá. Dice, atención, prohibido el uso de drones, prohibido el ingreso de perros, gatos y otras mascotas. Bueno, muy bien, entendido, señor cartel, no puedo usar el dron. Wow, tremenda laguna. Tremendo lago. Podría haber comprado un pancito o algo y me comí ahí con mis conservas de cordero. Bueno, probablemente encuentre dentro del parque algo. Alguna despensa. Camino angosto. Wow, realmente es angosto. Wow, mirá lo que es esto. Mamita, qué vista. Todo encandilado, todo igual. Qué hermoso. Ay, esa piedra divina para hacer una caricia de cárter. Esa playita negra ahí, ¿se podrá acceder? A pescar unos salmónidos, unas truchelis, unas trucharracas, a procurar la cena. Uy, si yo pescar una trucha, la chino acá mismo, vuelta y vuelta. Qué merienda, merienda de campeones. Tengo sales saborizadas, tengo aceite de oliva, tengo la marmita, tengo el calentador. Y a un kilómetro tenemos el guardaparque también. Capaz que le puedo pedir un poquito de pan. ¿Cobrar una entrada? No sé. Bueno, voy a callar un poco. A ver qué dice Trevelin. 80. Uy, desde acá son 80. Desvío obligatorio. Hola, ¿todo bien? Me alegro. ¿Vas a acampar? No, estoy yendo rumbo a Trevelin. ¿Rumbo a Trevelin? Sí. ¿Crees que de ahora llegás? ¿80 kilómetros? Sí, llego, sí. ¿Cómo está el parque, el estado del camino acá? ¿Está como hasta ahora, más o menos, igual? Menos parecido, sí. Está pasando la máquina, así que... En realidad está perfecto para ir hacia
50, 40, está bien. Te comento, acá tenemos el cobro de acceso a parques, ¿no? Ok. ¿Qué domicilio tenés? Soy de Uruguay. ¿Uruguay? Sí. Ok, bueno. Tarifa extranjeros es 3.500 por persona. Bien. ¿Se puede utilizar, si yo te pago ahora, se puede utilizar mañana también esa entrada? Porque ahora, digamos, estoy de paso nomás, ¿viste? Claro, el tema es que el ticket es de valor diario. Uh-huh. Mañana a lo sumo se te puede hacer un descuento de 50% si volvés a ingresar. Ok. Por allá. Presentando el ticket que se te va a dar. Eso sí. Dale, bien. Ok, perfecto. Pensando que si puedo sostener este ritmo, que voy a unos 50, 60 km/h, acá se puso medio feo. Pero 9 debería estar llegando a Trevelin, todavía con luz, como para llegar e instalarme nuevamente y salir a comer algo por ahí para partirme la boca. Y mañana puedo comer algo ahí en armo una mochilita sin carpa porque no voy a acampar, pero me llevo el calentador, me llevo la garrafita, mate y me paso todo el día en la naturaleza. Aparte mañana va a estar divino, llevo algo de comer y me llevo la caña. Y quien te dice, en una de esas pesco algo, pero si no, siempre es un plan B. Tenemos un ascenso, a ver qué tan empinado es. Qué divino esto. ¡Opiti! Tuk 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 tuk. Ay, flojito. Esa montaña que hay adelante, man. Wow. Mirá esas nubes circulares ahí arriba. La próxima parada es en el pueblo de Trevelin, ubicado en la provincia de Chubut. Fundado por colonos galeses en 1885, Trevelin quiere decir en idioma galés pueblo del molino. De hecho, una de las atracciones que se encuentra a las afueras del pueblo es un antiguo molino harinero, hoy convertido en museo. También cuenta con varias casas de té, algunas fundadas hace más de 100 años y que hasta hoy son atendidas por las familias de aquellos pioneros. Cada primavera, durante el mes de octubre, florecen sus famosos campos de tulipanes que atraen miles de turistas. Y a diario, un dragón similar al que se encuentra en la bandera de Gales da un espectáculo a quienes pasean por la plaza principal. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿De dónde es? De Uruguay. Bueno, bienvenidos al parque. Gracias. Le comento que el ingreso es de 3.500 pesos. Bien. ¿Sí? Tengo, ingresé ayer yo, entiendo que me cobran la mitad, descuento. ¿No? Sí. Para que, a ver cuál es. Este, va.
Ahí te hago el descuento. Bárbaro. 1750, Sergio. Perfecto. ¿No tenés cambio? No, es lo único que tengo. A ver. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta, ¿qué sendero me recomiendas acá de la zona sur? De la zona centro. Ah, esta es zona centro. Sí. Perfecto. ¿Qué te gustaría hacer? ¿De media, alta, baja? Media, quizás. Media. En la zona norte está Laguna Escondida. Es muy lindo. Ajá. Y acá tenés para hacer 5 saltos. También es muy lindo. ¿5 saltos es muy lindo? Sí, 5 saltos es una caminata de 3. Y esta es re tranqui. Puerto Limonado son Puerto 2 horas. Limonado, perfecto. Que sale de la Villa Futalauque. Bien. ¿Sí? ¿Y 5 saltos cuánto es más o menos? Son 3 horas en total. 3 horas. Sí, bueno, sí. Perfecto. Muchas gracias. Que lo pase lindo. Gracias. La montaña, que es como me pasaba en el norte, es un magnetismo muy fuerte. Yo miro la montaña y me pregunto cómo debe haber sido la vida de los pioneros que se vinieron para esta zona. Llámele galeses, alemanes, holandeses, no sé, de todos los gringos que se vinieron y se encontraban con esto. Tenían que armar su vida desde cero, su cabaña, cortar su leña, sujetos al clima. Seguro que en aquel entonces también había mucho más animales salvajes de lo que hay ahora, habían pumas. Bueno, ni que hablar de los pueblos originarios de esta zona, de los mapuches, los zonas, los tehuelches, a medida que va yendo más para el sur. ¿Cómo habrá sido toda esa interacción, no? Porque sí, obviamente, uno piensa, no, vinieron, se instalaron, los mataron, les robaron sus tierras, lo cual es verdad, se quiere. Pero si pensamos en la persona común, en el hombre blanco que llegó, pero que llegó con una mano adelante y otra mano atrás, buscando, no sé, no cagarse de hambre o escapar de quién sabe qué. ¿Qué huevos deberían tener los pioneros? Me imagino que debe haber sido, no sé, algo comparable a cuando los primeros pioneros se fueron a instalar al oeste, no sé. Me imagino algo así. Opa, mi marca quedó acá. Bueno, no, la verdad. Ayer cuando vine, venía todo desde allá. Pero bueno, nada, qué sacrificado y qué hermoso a la vez de haber sido, ¿eh? Por lo menos acá no hay oso. Mucho micro de excursiones. Una casita con la estufa prendida. Nos mandamos para el ripio. Puerto Limonado 4 km. Ok. Sendero del Puerto Limonado. Ah. O sea que este es el sendero de 2 horas. Vamos a seguir un poquito a ver qué se ve y después podría ir y dejar la moto ahí, de precaución. Qué hermoso bosque, che. Claro, va todo el sendero bordeando el lago, seguramente. No, tío, qué divino, ¿no? A ver si encuentro un lindo puertito acá. Claro, me imagino que el sendero lo que hace es va acá a mi derecha, bordeando todo lo que es este lago. El Futal, el Funken, algo así. Sendero, los 5 saltos.
5 saltos, un senderito de 3 horas por lo que me dijeron. Capaz que voy, desayuno algo, me tomo un café, me tomo un mate y después voy a los 5 saltos. Perfecto. Mira lo que es este puerto. Agua cristalina. Se arma una olita ahí. Ahí debe ser el campamento de estos dos arroyanes. Hasta los árboles son hermosos, mira el color. Totalmente a reparo. Acá voy a hacer desayuno. Ahora sí, desayunando un cafecito con raspaditas y medialunas. Acá en tremendo puerto con tremendo reparo que me encontré. La verdad, ya me hice todo el rancho, Me podría quedar a vivir acá una temporada. A ver si pesco alguna cosita. Está la cocinería acá. Este es el lago Futaleuquén. Actualmente estoy en Puerto Limonao, tomando unos mates acá muy tranqui. Bien acá frente a mí es donde se arman los túneles de hielo, parecido a Hielo Azul en el Bolsón. Aquí también, desde fines de diciembre, pero más que nada a partir de mediados de enero y las primeras semanas de febrero, es que quedan conformados los túneles de hielo. Se forman por, bueno, justamente los deshielos de glaciares que están arriba, y a medida que el agua los va arrastrando, forman unos hielos, unos túneles, que se puede acceder, y es por ahí donde están esas nieves. Es un recorrido de 8 horas aproximadamente caminando, pero la verdad que no es el plan que tenía para hoy. Pero hermoso estar acá, bien tranquilo en el lago. Esta hostería fue construida en los años 50 y está súper bien mantenida. Lo que es el diseño de los techos, madera, piedra, alucinante, la verdad. Bien frente al lago, como verán. Tremendo.
Este es el sendero de pinturas rupestres, sendero corto de 10 minutos. Y por lo que leí en el cartel de entrada, al parecer son pinturas de gente que habitó acá cientos de años atrás. No es lo mismo que en el sur, más al sur de la Patagonia, en el Parque Patagonia, donde hay en la Cueva de las Manos pinturas rupestres de gente que habitó miles de años atrás, entre 5 y 10 mil años, si no me equivoco. Vamos a ver si mañana llego a ese lugar. Sé que esta semana estuvo cerrado porque había invasión de viudas negras. Sí, de la araña de la viuda negra. Entonces cerraron para fumigar. Pero con suerte mañana capaz que ya reabrió. Esperemos que así sea. No detenerse, zona de riesgo. Hay muchos de estos carteles y te recomiendo no detenerse bajo ningún árbol grande, que se te puede caer una rama encima. Ok. ¿Es donde están las pinturas? Allá quizás. Ajá. Ahí muestro. Círculos desvaídos. Greca en rombos invertidos. Círculos rojos unidos por líneas en zigzag. ¿Qué es una greca? Es una línea escalonada que se combina en múltiples diseños. Ah, allí están. Todo esto lo hicieron gente, lo hizo gente que vivió hace cientos de años en este bosque. Una onda como los que grafitean ahora. Wow, claro, tiene un proceso de desgaste que se va borrando también. Muy bueno, la verdad. Dice que este arte se desarrolló desde el siglo VII hasta el siglo XVII y era una forma de comunicarse entre los distintos pueblos de la Patagonia y también de la Pampa. Bueno, ahora sí. Está la cascada Irigoyen, a pocos minutos de la ruta 71. Es apenas una subida al lado de la ruta y se puede ver esta caída de agua en este entorno de bosque hermoso. Un banquito para descansar,